Chofi, ¿no has visto a mi hermana Carolina? No está en su recámara, no la he visto en todo el día. No, pero me temo que algo bien feo va a venir. Tú te enteras de todo, ¿verdad? Yo solo veo, oigo y callo, para que no anden diciendo que soy una chismosa. Con permiso. Cuando tu papá se entere que Carolina se fue a buscar a Pablo, va a ponerle fin de la peor manera. ¿Y si no le dices nada, Nana? Y cuando pregunte por Carolina, ¿qué le digo? Se fue con mi hijo, don Clemente, porque están enamorados. Primero me muero, Diana, me muero. Bueno, ¿casa de la familia Soriano? Soy yo, Paz. Pascual, qué bueno que llamas. Déjate de angustias, mujer. Ya mandé a Pablo con un amigo. Él seguro le encuentra trabajo. ¿A dónde lo mandaste? A la capital. ¿Lo mandaste de regreso? Sí, pero me prometió que no buscaría a Carolina y lo va a cumplir, Paz. Dios te oiga, Pascual. Porque Carolina se fue a buscarlo. No debe tardar en llegar a la hacienda. Aquí la recibo, no te apures. Tú sabes que si esos muchachos se juntan, sería la desgracia para ella y para mi hijo. Lo sé, Paz. Lo sé. Pero cada día somos menos en esta mesa. ¿En dónde está Carolina, Paz? ¿Por qué no bajó a desayunar? Carolina salió muy temprano, don Clemente. ¿A dónde? Al club. Se fue con su novio. Creo que iban a jugar tenis. Aquí pasa algo raro, Paz. No pasa nada, papá. Ya vamos a desayunar, ¿sí? Pues yo no puedo desayunar si no están mis hijas. Chofi, llévame el café al despacho, con permiso. Sí. Mi amor, yo voy contigo. Nana, ¿no ha regresado mi hermana? Se quedó a dormir en la hacienda. ¿Y por qué no le dices a papá que se fue para allá? Para evitar sus preguntas, hija. Si quieres ahora, ni...